Bienvenidos a una emisión más de su programa Tertulia Digital. En esta ocasión vamos a darle continuidad a un tema interesantísimo donde ya nos hizo el favor de acompañarnos Guillermo. Muchísimas gracias por estar de nuevo con nosotros, José Guillermo Ortiz Hernández. Es un sacerdote que además ha vivido esta situación de la contingencia de una manera fascinante en su parroquia y que nos quiere aclarar no solo la parte histórica que ya vimos de los favores que tenemos hacia la Iglesia Católica y cómo se vive la fe, sino cómo se está viviendo en la actualidad esta nueva transición del fenómeno espiritual. Muchísimas gracias por estar conmigo de nuevo, José Guillermo. Gracias, Clarisa, por la oportunidad y pues aquí andamos. Perfectísimo, pues primero, antes que nada, quisiera saber cuál es tu opinión respecto de ¿cómo se ha vivido el fenómeno del COVID? Como te decía fuera del aire, algunas personas piensan que esto es una obra del castigo divino de Dios que está acabando y fulminando con nosotros como una nueva manera de iniciar. O también hay otras perspectivas desde el mismo fenómeno religioso que incluso no están muy seguros de si es algo pues hecho para acercarse o alejarse. Entonces, ¿cuál es tu postura respecto de cuál es la explicación que podrías darle en términos religiosos a este fenómeno que estamos viviendo? Pues obviamente una polarización, es decir, de poner en dos puntos esta situación, es el pánico que genera el fin de los tiempos. Y bueno, esta visión apocalíptica, fatalista, de que tiene, pues claro, la visión cristiana, porque para la visión cristiana hay una final de los tiempos, que creo que en general todas las culturas lo han tenido, o de una renovación del ciclo, como le quieren llamar. Pero una visión fatalista es, no, pues sí, es nuestra culpa llegar a esta condición y no hay las condiciones para cambiarlas, entonces ya todo, nos cargó el payaso, por así decirlo. O la otra versión, no pasa nada, al final pues hemos de morir, es una enfermedad más, el medio ambiente se protege de nosotros. Son también visiones, digamos, fatalistas desde el otro punto, ¿no? O sea, un sinsentido de lo humano, ¿no? Porque al final se pierde valor de esta dimensión de la vida, de la propia existencia, ¿no? Pero bueno, dentro de esos dos puntos, yo creo que una visión cristiana que tengo muy clara es que el final de los tiempos es el que hemos vivido desde que ha venido Jesucristo. Y esa es la visión cristiana del final de los tiempos. El juicio de Dios sobre el mundo ha sido en el momento de la cruz, justamente porque la peor fatalidad, que es que el mismo Dios haya sido asesinado, ha sido vencido por la resurrección. Entonces, desde que Cristo ha resucitado, es la inauguración de los nuevos tiempos, en los que sí hay una promesa que ha de volver Cristo para instaurar todas las cosas y renovarlas todas de forma definitiva y de forma perfecta. Pero hasta que llegue eso, todo está en constante evolución, en desarrollo hacia esa plenitud. ¿Y cuándo va a ser eso? Pues no tenemos idea. Y en realidad no nos debería angustiar. Sí nos debería disponer, pero no angustiar. Y dentro de esa visión cristiana, esta enfermedad del COVID es, digamos, para nuestra generación es, pues, quizás algo que suscita miedo, que quizás suscita incertidumbre y demás. Pero es lo mismo que vivieron a principios del siglo XX con la gripe española. Es lo mismo que se vivió en Europa con la peste negra. Cuando llegaron los españoles y ¿qué fue lo que nos trajeron? La viruela, se me fue. Esas visiones justamente son fatalistas porque quitan, digamos, los cimientos en lo que uno ha puesto su confianza. Y para los cristianos, en realidad, el COVID ha sido una motivación a renovar nuestra espera por ese fin de los tiempos que es la venida de Jesucristo. Pero cristianamente, la venida de Jesucristo, que Jesucristo vuelva, no debe de ser miedo, sino una disposición a que sí, voy a ser juzgado desde el amor, que esa es, digamos, la visión
de la justicia de Dios. ¿Cómo has amado? Es como Dios te va a juzgar. Pero a la vez, que venga el final de los tiempos, sería que todo, todo va a estar en plenitud. Todo y todos. Eso quiere decir que no nos debería angustiar, mas sí ocupar. Entonces, cristianamente, el COVID ha sido una renovación también de nuestra visión de qué significa que la vida se acabe, qué sentido tiene vivir, qué sentido tiene nuestra misma fe y, por lo tanto, lo que tenemos de esperanza. Entonces, creo que ha sido una muy buena oportunidad para que muchos creyentes vuelvan a la fe y muchos creyentes entiendan en qué sentido también se debe de vivir la enfermedad en general. Mucha gente entra en angustia y no es para criticarlas, porque descubrir que se tiene un cáncer, descubrir que se tiene una enfermedad terminal, es una situación existencial muy fuerte y que uno pues no puede juzgar. Sin embargo, desde la visión cristiana, es siempre una oportunidad. ¿De qué? De disfrutar lo humano, disfrutar la vida, aún en esas condiciones, que por más ateos que seamos, por más creyentes que seamos, al final nadie está libre de que uno pueda vivir una situación de fragilidad, en concreto con la enfermedad. Pero pues hay muchas enfermedades que no son somáticas, sino son existenciales, ¿no? Depresiones, crisis y demás. Y creo que el COVID sintetiza una renovación no solo para la fe cristiana, no solo para los creyentes, sino que al ser global, a todos los humanos nos interpela. Y al ser algo que sufrimos como humanos, también nos puede hacer una área de oportunidad de encontrarnos en ese sufrimiento y en esa fragilidad para ayudarnos. Increíble la forma en que lo ubicas, lo trasciendes. Hay como dos puntos que me gustaría abordar un poco. Pues yo sé que incluso esto del fin de los tiempos fue parte de la consigna que hizo el catolicismo o los reyes católicos, porque decían que hasta que no todo el mundo fuera cristiano, según recuerdo, pues no podía llegar el fin de los tiempos y el nuevo juicio de Dios. Pero si es que no podemos saberlo, estamos enjuiciándonos nosotros mismos por nuestros actos. Yo sí quisiera saber, pues, qué prácticas están tomando específicamente dentro de tu comunidad al respecto de vivir este fenómeno, este problema social, esta situación de contingencia, porque, bueno, en efecto, en la peste negra, pues, hasta bailaban con las calaveras, ¿no? Pero, ¿qué es lo que están haciendo que a lo mejor no cabe dentro de esta situación y que es muy concretamente pues en tu comunidad de fe? Yo pertenezco a una congregación, a una comunidad que nos llamamos Cruzados de Cristo Rey. Somos una congregación mexicana, pero muy pequeña. No somos muchos miembros, somos 16 sacerdotes alrededor de las 5 comunidades que somos. Y bueno, una está aquí en Puebla, bueno, allá en Puebla, otra en la Ciudad de México, de donde yo estoy. Y bueno, en la Ciudad de México somos 2 comunidades, una donde están los padres que dirigen a toda la congregación en la que yo vivo, y tenemos una parroquia en la colonia Portales en la Ciudad de México. Y el párroco y el vicario, el padre Roberto Funes y el padre Andrés Esteban, junto con un padre diocesano que es formador en el Seminario Conciliar de México, fueron los que tuvieron la iniciativa en la Arquidiócesis de México de ir a visitar los hospitales con enfermos COVID. Fueron desde principios de abril, es decir, cuando esto empezaba a despuntarse, pero todavía no venía su boom fuerte. Ellos ya tenían un acompañamiento espiritual y sobre todo sacramental, porque ellos iban a dar el perdón de los pecados que se da en el sacramento de la penitencia. Y también un acompañamiento, un consejo, pero sobre todo una presencia, pues, de lo que significa también el sacerdote, que es presencia de Jesús en medio de los hombres, de las personas. Entonces, estos 3 padres empezaron a visitar los hospitales por tristeza, pero pues también entendible, no se les dejaba pasar, hasta que lograron vinculación con el centro médico. El centro médico es el hospital más grande de todo Latinoamérica, es una institución de asistencia privada. Y bueno, ahí pudieron visitar me parece que en solo un día, pues a 600 enfermos COVID. Y de ahí en adelante, cada semana empezaron a asistir por
Obvias razones, los dos padres de mi comunidad, padre Roberto y padre Andrés, al mes se enfermaron de COVID y bueno, estuvieron, padre Roberto solo tuvo los 15 días de protocolo de cuidados porque dio positivo, pero nunca tuvo síntomas. Ya a los 15 días se hizo la prueba y ya no tenía nada. Pero el padre Andrés, como tiene problemas asmáticos, sí se le complicó la enfermedad y sí la sufrió un poquito, pero pues está chamaco como yo, 35 años, entonces pues la llevó bien. Después retomaron esas visitas. Ahora actualmente ya los dejan entrar tanto al centro médico como a los hospitales de la Marina, pero los institutos públicos ha sido difícil, ha sido complicado. Y bueno, esa fue una acción concreta. Y en la parroquia donde ellos estaban, ahí viven seminaristas de mi congregación. Entonces los seminaristas, para poder apoyar a los padres, empezaron a impulsar con cuidados y todo lo que se necesitara, pues seguir en oración, seguir con las puertas abiertas, se sanitizaba, se tenían protocolos de entradas y de salidas, etc. Y eso dio que mucha gente necesitada se empezara a acercar. Y entonces se abrió la mesa de la caridad. ¿Cómo era la mesa de caridad? Deja lo que puedas dar, toma lo que necesites. Entonces se hizo una cuestión ahí de solidaridad en la que la gente, pues a lo mejor iba con la angustia de no tener trabajo, pues a pedirle a Dios sus favores y encontraba que podía tomar lo que necesitaba, ¿no? Entonces ya fue un alivio. Y en esa misma parroquia ya los 19 de cada mes, como ahí los que construyeron esa parroquia eran padres josefinos, pues se tenía el 19, como el 19 de marzo es la fiesta de San José, pues todos los 19 daban despensas. Lo normal es que se dieran 40 despensas para 40 familias. Y bueno, se potenció eso y el mes pasado, en septiembre, ya se repartieron 140 despensas. Eso no es para halagarnos y de, somos los mejores. No, al contrario, manifiesta la urgente necesidad de dar respuesta a distintas necesidades que han provocado esta crisis, que ya no es solo sanitaria, sino ya es social, en tanto ha tocado la economía, ha tocado las relaciones intrafamiliares, ha tocado la misma, pues todo es una crisis social de diferentes aspectos. Y pues gracias a Dios que nos ha permitido, pues porque no somos nosotros, al final la parroquia sirve de vínculo en donde los que necesitan y pueden dar, pues se pueden encontrar. Y pues esa ha sido una experiencia muy bonita y pues agradecidos con Dios y con toda la gente generosa que ha podido tanto ayudar a que los padres puedan hacer las visitas porque son los que les pagan los kits de las caretas, los trajes, los productos para la sanitización, cómo pues a poder hacer posible la mesa de la caridad y las 140 despensas mensuales. Pues cada vez que escucho esa historia creo que no dejo de conmoverme porque en efecto uno a veces piensa que hay una persecución de la iglesia por fines económicos, por fines políticos, ¿no? Y el trabajo real de la gente que está dedicada a la fe, pues es tratar de ayudar, ¿no? Como cristianamente, como humanamente se nos ha instruido. A mí me gustaría saber un poco, pues, para ir aterrizando lo mismo, ¿qué estás haciendo tú en el trabajo de tu parroquia, de tu comunidad? ¿Cómo lo están viviendo? Porque hay hasta chistes, ¿no? Muy mediáticos de sacerdotes que avientan con pistolitas, ¿no? De agua, el agua bendita, ¿no? ¿Qué están haciendo ustedes? ¿Qué protocolos y medidas han tomado? ¿Y cómo lo están viviendo actualmente? Una convicción muy personal, y es un gran reto tras la crisis que estamos viviendo, es la ruptura de las relaciones intrapersonales. Tanto nos estamos haciendo muy cómodos a este tipo de interacción, que es buena, que es necesaria, a través de los medios digitales. Sin embargo, no podemos basarnos solo en ella. Al final, somos seres sociales, y el ser social implica nuestro cuerpo, nuestra interacción con cara a cara, tener el hola, ¿cómo estás? Y más, yo creo que como mexicanos, el abrazarnos, el apapacharnos, es parte de nuestra esencia. Y pues por esta crisis sanitaria, hemos visto que es un...
un miedo al prójimo. Una fobia a encontrarme con el otro. Y eso destruye la sociedad. Eso es una semilla, es un pequeño célula cancerígena que destruye nuestra convivencia. Entonces, yo en lo personal he empezado a quitar ese miedo. Obviamente uso cubrebocas cuando estoy en la calle, sanitizo lo que uso después de usarlo, traigo mi gel antibacterial en las manos, pero por ejemplo, yo procuro viajar en metro, ya que estoy en la Ciudad de México. Cuando estoy con alguien, sí, si se siente invadido de mi parte, pues no le ofrezco la mano, pero siempre le doy el codito saludador, ¿no? Para mí es importante esa interacción, como yo creo que hay que destruir ese cáncer que se puede producir de la fobia al otro, de encontrarme con el otro. Entonces, esa es una convicción personal que le he llevado. Por ejemplo, ya celebramos la misa con la gente, tenemos cupo limitado, pero se ofrece atención y bienvenida y cómo estás y vuelto a casa. O sea, esas atenciones que son cansadas porque pues es mucha gente. Sin embargo, creo que es una forma humana de vencer esta fobia y a la vez de volver a lo que se llama nueva normalidad, pero que más humanos, o sea, debemos volver más humanos. Más conscientes de nuestra necesidad del otro. Y bueno, así las misas dominicales, ya hemos celebrado algunos bautismos con poca gente y demás, pero siempre con las precauciones, pero sin restringirnos a que en verdad nos sintamos cobijados, se sientan cobijados, reencontrados con una persona, ¿no? Porque al final también el sacerdote es una persona que pues puede tener miedo de infectarse, ¿no? Pero al final representa algo que pues para nosotros es sagrado, que es a Jesús, ¿no? Y así ha sido nuestra convicción. Y bueno, dentro de todo, pues apoyar, porque hay otras enfermedades. El pecado es una que la vez pasada hablábamos de esta división, ¿no? Esta fractura entre uno mismo, entre Dios, entre yo y Dios y entre nosotros, pero también pues sigue habiendo personas con cáncer, sigue habiendo personas abandonadas, sigue habiendo ancianos maltratados y pues el estar con ellos también es parte de lo cotidiano para mi vocación y pues ahí seguimos apoyándolos, confortándolos con palabras o impulsándolos con lo que podemos y pues nada, pues creo que eso está padrísimo. Ahora sí nos vamos acercando a las dos preguntas problemáticas. Yo creo que esta no es una pregunta que quisieras escuchar ni nadie, pero vamos con esto porque hace unos días fue en América Latina esto del marco de la despenalización del aborto y me tocó estar en escena con una chica que estaba en Católicas por el Derecho a Decidir. Esa convicción me pareció muy, muy compleja y un poco problemática porque está reivindicando el camino de entender el catolicismo, entender la concepción, entender también la autodeterminación, la libre elección, ¿no? Entonces, a mí me gustaría saber concretamente en tu opinión, concretamente en tu formación, ¿qué opinión tienes de esto, ¿no? De la autodeterminación, ¿qué es lo que rige los principios de las chicas de Católicas por el Derecho a Decidir? Y también la cuestión pues religiosa, ¿no? Del fenómeno pro vida que está considerando que bueno, es dañar la concepción y la concepción pues es sagrada, ¿no? Entonces, me gustaría saber dentro de estas polaridades, ¿cuál es tu opinión y por qué lo fundamentas de esa manera? Dentro de una de estas pláticas previas a estas entrevistas, pues te decía, pues como el Papa Francisco dijo ante una inquietud así, pues yo soy hijo de la Iglesia y a la vez como hijo de la Iglesia he asumido y me gustaría expresar esa convicción que no solo es dogmática, es decir, no solo es asumida porque así debe de ser,
sino porque hay razones. Y en primer lugar, la cuestión del aborto, para la Iglesia católica y desde la antropología en la que se fundamenta su visión de todo, y sobre todo esta cuestión en concreto, lo humano no puede ser definido, no ha de ser definido por otra cosa más que por sí mismo. Y todo lo humano se entiende desde que somos, desde que existimos, hasta que dejamos de existir. Y bueno, formas de explicar cómo desde que se es un cigoto, se tienen las características genéticas que obviamente están en una sola célula y que han de potenciarse y desarrollarse conforme a un ciclo natural que llamamos el desarrollo embrionario. Pero ese cigoto ya tiene físicamente las características somáticas de lo que en unos meses se manifestará como una persona humana, sin voluntad, porque es un bebé totalmente dependiente, pero que ya es autónomo en tanto que ya no es un ser, son células del ser de donde partió, sino que es un ser con sus propias células, con su propia carga genética, con sus propias disposiciones orgánicas, que lo hacen ser un ser distinto al del cuerpo de la madre. Entonces, para la Iglesia Católica, para la antropología cristiana, desde el cigoto ya se es una persona. Y al ser una persona, pues de cierta forma es igual a cualquier otra persona. Entonces, ¿qué es la dignidad humana? ¿Cómo fundamentar la dignidad humana? Es desde que se es vida humana. O sea, desde que se entiende, desde que se pueda descubrir como vida humana, es que pues debe de ser respetada por su propia dignidad y no por otras cosas. No por leyes, no por convicciones, no por ideologías, sino por el hecho de ser persona, ser humano. Aquí, digamos, la gran lucha que se tiene de parte de los movimientos que se definen o los definimos como pro vida, es justamente que se entienda que la vida humana no se encierra en el cigoto o en el feto, sino en toda la extensión del humano, es decir, desde que se cigoto hasta la muerte natural, ¿no? Y dentro de ese gran marco hay cuestiones injustas que también debemos de ser partícipes como promoción y defensa de la vida, es decir, las violaciones a derechos fundamentales como pues puede ser un asesinato, como puede ser ancianos olvidados, como puede ser el hambre de los niños, de personas. ¿Mandé? El hambre de niños que sí nacieron, ¿no? Esa es una crítica. Exactamente. Entonces, para, digamos, una crítica a los movimientos pro vida que se encierran solamente en la defensa de los no nacidos, es olvidar que la defensa no solo es de los no nacidos, sino de todos los ámbitos de la vida humana. Pero una crítica a la otra postura, y que, digamos, es el gran tema y donde yo pienso que hay mucha cerrazón de la razón, es que si nosotros empezamos a definir lo humano a partir de nuestras propias convicciones y después se plasma como leyes, al final lo que va a definir lo humano son las leyes. Y esas fueron las crisis del nazismo, esas han sido las crisis y grandes evoluciones de las culturas, en que lo humano no es definido por la ley ni por nuestra voluntad, sino por lo que es en sí mismo. Y podremos tener muchas cuestiones, sobre todo que son emocionalmente impactantes, por ejemplo, la fe, que hay un embarazo producto de una violación, que hay un embarazo en la adolescencia, pero en mi convicción, creo que el problema no está en el embarazo en sí mismo, sino en que justamente se ve el aborto como la única opción y la única salida. Cuando al final, si la vida humana tiene un valor en sí mismo, es el hecho de que esa vida humana ha de ser y manifestarse como una persona. Entonces, obviamente nos gustaría que no hubiera pobres, obviamente nos gustaría que todos naciéramos en un ambiente en donde todos fuéramos aceptados y cobijados como deseados,
Pero eso no puede ser un deseo que podamos pedir para todos, ni una realidad que nos defina a todos. Y al cerrarse a la única opción en el aborto, se cierran a opciones más humanas, que nos dignifican más como raza humana y que tiene sus retos, tiene sus complicaciones, pero que nos manifiestan un poco más civilizados a mi gusto, que es, por ejemplo, la creación de centros de atención a madres violadas, que no por hecho de tener un embarazo tenga las capacidades para poder ser madre, y entonces puede haber unas instituciones subsidiarias para que esas mujeres embarazadas que no están capacitadas aún o incluso no quisieran ser madres, pero por situaciones adversas a su propia voluntad lo tuvieran, en lugar de solo tener la opción del aborto, tuvieran otras opciones. Entonces yo creo que al solo cerrarse a la opción, algunos movimientos feministas del aborto, yo creo que están cavando en un hoyo en el que en un futuro puedan hasta ellas mismas estar cometiendo una injusticia, ¿no? Que es lo humano sea definido por una ley y que al final esas leyes provoquen unas injusticias mayores a las que están queriendo evitar. Por ejemplo, es una opinión, como todas opiniones, muy respetable, que no, no valdría la pena, me parece, estar diciendo porque sí, porque no, porque sí. Es interesante conocer una postura puesta a fondo, ¿no? A partir de esta visión. Y la segunda pregunta problemática, que es una que ya habíamos comentado de otra manera, pues es una opinión muy controversial que tuvo recientemente nuestro Papa Francisco al respecto del fenómeno del placer, ¿no? Y en esta opinión nos decía que el placer sexual es algo simplemente divino. Es una opinión que ha dado un vuelco al mundo, creo, porque se había construido la religión pues en base a un dogma, ¿no? Sobre la prohibición, o algunas religiones más que otras, sobre la prohibición de ciertos fenómenos placenteros. Entonces, dándole un poco el giro a esto, me gustaría saber qué es lo que piensas de esta otra perspectiva muy problemática y que ha causado un revuelo. Bueno, para la visión hay que entender en primer lugar que lo cristiano no solo está envuelto en una sola parámetro de dogmas. Lo cristiano, hay muchas diferencias, porque hay muchas formas de cristianismo, como lo hablamos en la vez pasada. Sin embargo, en la visión católica, en la visión cristiana católica del placer, el placer es algo bueno. En primer lugar, porque es obra de Dios. Si Dios no hubiera querido el placer, nos lo hubiera quitado. Y en la visión protestante luterana, el placer era visto como algo que nos orillaba a caer en el mal. Por lo tanto, era malo. Y si nosotros nos fijamos en las culturas que fueron desarrollándose desde el ambiente católico, por ejemplo, y específico en la cocina, si nosotros nos fijamos en los países cristianos o que tuvieron una tradición cristiana fuerte, que se mantuvieron católicos, la comida ha sido una manifestación de que el placer se potencia y de que a la vez lo humano se proyecta en eso que le produce placer. La cocina italiana, la cocina francesa, la cocina mexicana, en donde la tradición cristiana, la tradición milenaria de nuestros pueblos originarios, se fusionó y a la vez tenemos la mejor cocina mestiza, diríamos, del mundo, pero eso es muy, debe ser criticado, pero el punto es que nuestra cocina mexicana es buena y variada y de cierta forma exquisita, en el sentido no que sepa muy buena, sino de que nos fijamos en el detalle, potenciamos esos pequeños sabores y manifiestan placeres que no solamente es para satisfacer mi necesidad orgánica de comer, sino que también manifiestan el espíritu propiamente humano. Entonces, en la visión cristiana del placer, siempre hay esta noción de entenderlo como bueno, pero de tenerlo, de no buscarlo como fin. Es decir, que el placer en sí mismo no se vuelva algo que yo deba de buscar, sino que es producto de otra cosa.
en la cocina, pues es este producto de manifestar, pues no solamente trago y ya, sino el deleite de encontrarnos, el gusto porque le doy lo mejor de mí y lo expongo de una forma bella y a la vez no solo es bella, sino placentera y exquisita a la hora de ingerirlo. El placer sexual, digamos, tiene la misma significación desde lo cristiano, aunque está envuelta también muchas veces por tabúes, prejuicios, culpas, y que a la vez, para la visión cristiana de la sexualidad es expresión de la voluntad de Dios en lo humano. Por eso, en la sexualidad cristiana, el matrimonio solamente es entendido en la cuestión, en lo que llamamos la unión entre hombre y mujer. ¿Por qué? Porque en la unión y hombre y mujer se dan estas dos dimensiones de lo que se espera del matrimonio. En primer lugar, el aspecto procreativo, porque es un ámbito en lo que lo sagrado se expresa, es decir, la vida, que es un concepto que define a Dios también, la vida, se da gracias al encuentro entre hombre y mujer, pero está el punto unitivo. Y en ese ámbito unitivo, una teología más actual, una visión más actual de la sexualidad humana y cristiana, es justamente que Dios ha permitido ese placer, ese gusto por encontrarse con el que es como tú, pero es diferente, como una motivación y a la vez como el medio de encuentro más profundo de lo humano. Por eso, lo que decía la Biblia de y formarán una sola carne, que lo dice en el libro del Génesis, no solamente es que pues, ya están así como dos plastas de carne pegadas, sino que el encuentro del humano es tan íntimo, tan profundo, tan placentero, que dos cosas distintas se envuelven como unidad. Entonces, digamos, la restricción de lo sexual sí está muy puesta en lo cristiano desde el ámbito de la pareja hombre-mujer, desde la institución matrimonial. Sin embargo, en sí mismo el placer nunca ha sido repudiado, sino custodiado en este sentido de que es algo bueno creado por Dios, pero que si se vuelve un fin, si se busca por sí mismo, te puede orillar a otras cosas que no son, digamos, voluntad de Dios. Y ahí ya seríamos teología y otra discusión ahí. Pero el punto es que en sí mismo el placer es algo bueno. Yo creo que es un tema interesantísimo, muy amplio, muy extenso, como dices, muy bien fundamentado también desde distintas perspectivas. Como había dicho hace un momento, pues aquí no se trata, creo yo, de decir por qué estás pensando eso, sino saber por qué lo piensas, y me parece increíble, impresionante. Para todos los jóvenes que a lo mejor pues han sentido este llamado, esta vocación, o quieren ir buscando, ¿no?, en el camino del compromiso. Bueno, él tiene una formación muy rigurosa en la Universidad Popular del Estado de Puebla, la UPAEP, pero ¿podrías decirnos, pues, cómo aconsejarías a los jóvenes que no tienen, pues, ahorita ni idea, ¿no?, dónde comenzar, dónde irse comprometiendo con un camino espiritual, si quieren servir, pues, a un ejemplo tan dignísimo del compromiso cristiano católico como tú, pues, ¿dónde podrían empezar? Bueno, pues pueden acercarse a su parroquia más cercana, pero yo les recomiendo que le voy a dejar a Clarisa mi correo electrónico y mis datos, ya los tiene, en donde nos podemos poner de encuentro y platicar estas inquietudes. Pero pues obviamente, más que una acción humanitaria, porque sí, hace falta dar mucho al humano, hace falta trabajar mucho por lo humano, aquí algo fundamental es una experiencia viva con Dios, en el concreto con Jesucristo. Si uno tiene esa experiencia viva con Jesús y descubre esa inquietud, ese llamado por definir su vida en este camino, pues eso es lo fundamental. La lucha por custodiar, cuidar, potenciar lo humano tiene muchas facetas y no solo está en la Iglesia Católica. Pero si hay un encuentro con fe, si hay un encuentro vivo con Jesucristo, el sacerdocio es un camino delicioso, padrísimo, placentero, aunque tiene sus luchas y sus inquietudes, para que nosotros podamos tener un camino en el que nos sintamos satisfechos con nuestra vida
y a la vez respondamos esa llamada que es humana, que es divina, que es pues voluntad de lo alto, pero que si Él nos llama, pues podemos responderle. Así que búsquenos también a mi comunidad en su Facebook, nos llamamos Cruzados de Cristo Rey, también ahí nos pueden buscar, Cruzados de Cristo Rey en Facebook, nos van a encontrar, y pues así lo podemos platicar y ayudarles a seguir este camino. Pues yo creo que aunque hay mil temas que podemos seguir conversando y platicando, como pues algunas cosas muy específicas del vivir en comunidad, del vivir como sacerdote, de la formación, ¿no? Que a todos nos llamaría mucho la atención saber pues cómo se viven otros temas, como la castidad, por ejemplo, o algunas vivencias, pues lo que podemos hacer es que nos dejen en sus comentarios todas sus inquietudes. Y si tienen alguna necesidad de acercarse por un camino espiritual mucho más cercano, pues nos pueden contactar aquí por Tertulia Digital. Estaremos atendiendo todos sus comentarios. Nuevamente, Guillermo, pues muchísimas gracias. Un placer enorme encontrarme contigo en esta charla. Perdona si te puse un poquito pues estresado con temas tan polémicos y tan problemáticos, pero ha sido un placer inmenso compartir este espacio contigo nuevamente. Muchísimas gracias por aportar tanto al programa con tus experiencias, con tus vivencias y con tus puntos de vista. No, pues gracias por el espacio. Disculpa si generan algunas inquietudes mis posturas, pero al final creo que es sincero poder expresarme con libertad y poder manifestar mi punto de vista en un tiempo en el que el diálogo se está rompiendo y pues no, más nos podemos dividir y no poder entendernos entre nosotros. Así que Clarisa, gracias por este lugar, este espacio, y pues bienvenida a la retroalimentación, que mucho tengo que aprender. Muchísimas gracias a todos por ver esta emisión de Tertulia Digital, pues son puntos problemáticos de cómo se vive actualmente la religión, el catolicismo y cómo están viviendo estas situaciones. Muchísimas gracias a todos por ver esta emisión. Un abrazo bien fuerte. Nos vemos. Hasta la próxima.